Ahora nos desplazamos a la provincia de García Rovira. Pedro Manrique, muy buenos días. ¿Cómo amanece Málaga? Buenos días. Málaga amanece con el proceso de información con respecto a la resolución 113 del 2020 para la certificación, registro, localización y caracterización de las personas en condición de discapacidad de este municipio. Este proceso lo adelantará el Hospital Regional de García Rovira, la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Salud Departamental, de acuerdo a la CIF, que es la Certificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. Las personas que crean conveniente adquirir la certificación deben acercarse al hospital o a la IPS para su respectiva valoración. En la S vamos a contar con tres profesionales de la salud, el cual es el médico general, la jefe de enfermería y una fisioterapeuta, quienes van a hacer esta valoración para saber el grado de discapacidad. Sin embargo, estamos invitando a todas las personas con discapacidad a que se acerquen a sus IPS, soliciten una cita con su médico general para que les evalúen de acuerdo a la CIE-10 de su discapacidad. La administración municipal verificará que la información sea válida para tramitarla a la entidad correspondiente. Las personas que no puedan acercarse a cualquiera de estas dos instituciones para su respectiva valoración lo pueden hacer llamando al Hospital Regional de García Rovira para que se lleve a cabo este proceso de manera domiciliaria. Desde Málaga, Pedro Manrique para Oriente Noticias, estamos informando.